Vamos a hacer en este video la cabeza del perrito. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Hago aquí el primer punto, enseguida el segundo y marco el primero. Y así me voy a continuar haciendo 2 en cada uno de los puntos. Al final de esta vuelta vamos a tener 12 puntos. Así nos vamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aquí en el cierre no lo apreté tanto porque como vamos a hacer la parte de la naricita, vamos a necesitar hueco para entrar y salir varias veces. Entonces aquí, si les queda el hoyito así que se vea, no pasa nada, así está bien. Ahora, en la vuelta número 3, vamos a hacer un punto, enseguida un aumento y así vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final vamos a tener 18 puntos. Punto y aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos. Hago el primero, el segundo, un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia toda la vuelta, donde al final nos van a quedar 24 puntos. 1, 2 y aumento. Así toda la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos. Hago el primero, dos, tres y enseguida un aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener 30 puntos y es la secuencia que vamos a ir repitiendo. 1, 2, 3 y aumento. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos. Hago el primero, dos, tres, cuatro, enseguida un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final nos van a quedar 36 puntos. Y después vamos a hacer de la vuelta 7 a la 14 esos 36 puntos sin hacer ningún aumento, solamente los puntos como se nos van a presentar. En la vuelta 15 vamos a hacer 12 puntos, aquí ya los tengo hechos.
Ahora vamos a hacer 12 aumentos, pero los vamos a hacer de punto alto. Cargamos, pasamos y pasamos. Ahí está el primer punto. Hacemos el segundo. Y así vamos a ir haciendo un total de 12 veces. Una vez que terminemos los aumentos, vamos a cerrar la vuelta con los 12 puntos que nos quedan, pero trabajando nuevamente en puntos bajos. Y al final de esta vuelta vamos a tener 48 puntos. En la vuelta 16 vamos a hacer 19 puntos, aquí ya los tengo hechos, puntos bajos. Solamente la vuelta anterior fue de puntos altos, todas las siguientes van a ser normales. Y vamos a hacer un punto y un aumento. Esto lo vamos a repetir un total de 6 veces. Aquí ya lo hice una, punto, aumento, ya son 2 veces. Punto, aumento, ya son 3 veces, lo voy a repetir 3 veces más para tener el grupo de 6. Y cerramos la vuelta con los 17 puntos que nos quedan. Al final de esta vuelta vamos a tener 54 puntos. Después vamos a hacer de la vuelta 17 a la 27, esos 54 puntos, sin hacer aumentos, solamente los puntos como se nos van a presentar. Voy a avanzar y nos vemos al final de la vuelta 27 para comenzar a hacer las disminuciones y cerrar la cabeza. Bien, miren, ya llegué aquí al final de la vuelta 27. Vamos a comenzar a hacer las disminuciones, pero antes vamos a checar dónde van a ir colocados los ojitos. Aquí donde hicimos los aumentos, los 12 aumentos, aquí está el primero. Aquí en el segundo, aquí voy a meter el primer ojo. Y del otro lado, aquí tengo el último aumento y uno antes, aquí. Vamos a meter el otro. Ahí es donde van a quedar. Ya los aseguramos con las contras y vamos a continuar con las disminuciones para cerrar la cabeza. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, una disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final tendremos 48 puntos. En la vuelta 29 vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Enseguida una disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final nos van a quedar 42 puntos. En la vuelta número 30 vamos a hacer 1,
dos, tres, cuatro, cinco puntos. Enseguida una disminución. Y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final nos van a quedar 36 puntos. En la vuelta 31 vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final nos van a quedar 30 puntos. En las vueltas siguientes, como se han dado cuenta, hemos ido disminuyendo un punto cada vez al inicio. Así nos tocaría la vuelta siguiente hacer 3 puntos y una disminución, en la que sigue 2 puntos, una disminución, 1 punto, una disminución, y cerraremos con 6 disminuciones. Aquí ya he ido rellenando la cabeza para que no me cueste trabajo cuando se me vaya cerrando esta parte. Voy entonces a llegar hasta las 6 disminuciones ya para cerrarla. Terminé aquí las disminuciones y voy a dejar una hebra. Y con la aguja lanera vamos a cerrar. Aquí ya quitamos la marca. Y vamos a ir metiendo uno hacia arriba, solamente tomando la hebra de afuera, otro hacia abajo, otro hacia arriba, llegamos aquí 3, 4, 5 y 6. Tiramos. Y aquí ya se cerró. Aquí este pedacito lo vamos metiendo con la trama, lo vamos ocultando. Jalen bien aquí para que esta parte se aplaste. Y ya podemos cortar la hebra. Entonces así nos queda ya la cabeza. Y vamos a hacer la parte de aquí del bozal y los detalles que nos faltan de la carita. Vamos a hacer ahora las orejas del perrito. Pueden hacerlas en el color en el que están trabajando todo el cuerpo, o yo en este caso voy a utilizar los dos colores, el secundario para la parte interna y ya el color clarito para la externa. Se van a hacer de esta forma. Vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a picar en la segunda y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. A partir de aquí, todas las vueltas van a comenzar de igual manera. Vamos a subir con una cadena, giramos y vamos a hacer en la vuelta número 2 un aumento. Enseguida 3 puntos, 1, 2, 3 y terminamos la vuelta con un aumento. Al final tendremos 7 puntos. En la vuelta número 3 subimos con una cadena, giramos y hacemos los 7 puntos de la vuelta anterior. 2,
tres, cuatro, cinco, seis y siete. En la vuelta número cuatro, subimos con una cadena, giramos, hacemos un aumento, 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, terminamos con un aumento, 1 cadenita. Para comenzar la vuelta número 5, giramos y hacemos los 9 puntos que nos resultaron de la vuelta anterior. En la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo un aumento, 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y terminamos con un aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener 11 puntos. Y ahora vamos a hacer de la vuelta 7 a la 10 estos 11 puntos. Recordemos que todas las vueltas tenemos que hacer una cadenita, girar y ya hacemos los puntos que corresponden. En la vuelta 11 vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Subimos con la cadenita como siempre, giramos y vamos a meter el punto, pero no lo vamos a cerrar. Entramos nuevamente, aquí tenemos 3 gasas y ahora sí lo cerramos. Enseguida 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al final una disminución con estos 2 puntos. De igual forma pasamos 1, 2 y cerramos. Al final de esta vuelta vamos a tener 9 puntos. Para la vuelta número 12, igual, disminución, 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y disminución. En la vuelta 13, disminución, 1, 2, 3 puntos, disminución. En la vuelta 14, disminución, 1 punto y disminución. Y listo, ahí quedó ya la oreja. Vamos a hacer dos piezas que se van a empalmar, aquí cortamos la hebra. No es necesario dejar un hilo tan largo. Y listo. Ahora vamos a poner la otra, la que va por fuera. Bien, miren, una vez que tenemos ya aquí las dos piezas, las vamos a empalmar. Vamos a tener cuidado de que nos quede
hacia afuera el derecho. El derecho es donde podemos contar fácilmente las vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Porque del otro lado nos queda esta suelta y esta suelta. Entonces, el derecho es este. Y aquí nos fijamos también. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y las vamos a poner así. A que quede espalda con espalda. En esta segunda pieza no vamos a cortar el hilo para poderlo coser. Y también hay que fijarnos en dónde fue el inicio de la pieza y en dónde fue el final, para que nos queden los puntos iguales. Aquí está. Entonces la empalmamos. Fijamos aquí el inicio y vamos a cerrar todo con medio punto. Aquí voy a hacer una cadenita, entro en el que sigue y ahora sí ya me voy haciendo medio punto toda la vuelta de la pieza. Ya estoy aquí en el último punto. Voy a cerrar con un deslizado, hago una cadenita y dejo hebra para coser a la cabeza. Entonces hacemos dos piezas iguales a esta, así me quedó por la parte de adentro, pero como les comentaba pueden hacerlo en un solo color, eso ya lo decidirán ustedes.